Hombre, otra vez tú por aquí. Lo de siempre. Ya te lo tenía preparado. Ah, ¿quieres saber más sobre piratas y corsarios? Bueno, pues ponte cómodo y dentro vídeo. Empezamos hablando sobre el sombrero que llevo, que es de una artesana de Barcelona. La casaca, que al igual que la camisa, son compradas en la tienda de Bill Taylors. El tal y el cinturón, que son de la tienda de armas de colección. Y luego, este cuchillo y esta jarra, de las cuales hablaremos en otro vídeo. Para empezar, hablaremos un poco sobre la historia, sobre qué es un pirata o un corsario. ¿Vale? Básicamente las diferencias son que un pirata no tenía nadie a quien confiar y un corsario tenía una nación que le contrataba para ejercer la piratería contra sus enemigos legítimos. Para entender esto, tenemos que remontarnos a los siglos XVI, XVII y XVIII. Esos siglos son los más culminantes para todo el set que llevo, ¿vale? Aunque nos centraremos más en el siglo XVII y XVIII, ya que es donde me he centrado más en hacer mi traje. En esa época teníamos la expansión de las superpotencias europeas en el Caribe, las cuales son Inglaterra, Holanda, Francia y España, las cuales estaban en guerras entre ellas y en ciertas ocasiones hacían alianzas entre ellas según les convenía. Entonces, a más de esto, había un gran problema, que era la piratería, ya que en el 1714, después de la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra deja muchos marineros en el paro, básicamente, porque ya no está en guerra con España, lo cual deja un montón de gente que sabe navegar, sabe cómo gobernar un barco de guerra sin un oficio. Y al ver que los mercantes españoles van cargados hasta arriba de oro, y que en ocasiones siguen atacando a los mercantes ingleses, deciden tomarse la ley por su mano, por así decirlo, y empiezan a atacar barcos, primero como ocasiones aisladas, pero más adelante ya van organizándose y van creando lo que ya conocemos como la piratería en sí. Un ejemplo muy claro de estos es el conocido pirata Edward Teach, más conocido como Barba Negra, el cual sirvió en buques de guerra durante toda su juventud y adolescencia, hasta que llegados en 1714, es abandonado en una playa del Caribe, sin oficio y con el mismo problema que os acabo de explicar. Entonces, esta gente llevaba ropa muy distinta, pero se caracterizaba por detalles como los que vemos aquí ahora, que para empezar tenemos el tahalí o cinturón cruzado, el cual era muy popular para llevar todo tipo de armas. En este caso solo tenemos para llevar una espada, pero hay quien se hacía también algunas cintas para llevar pistolas o otros cuchillos. Luego tenemos el tricornio, o más conocido también como sombrero pirata, sobre todo este modelo, el cual llevaban básicamente para que el agua no les molestase cuando llovía. Su diseño, en forma de triángulo, les permitía que el agua resbalara y no te cayese en la cara. También estamos hablando del siglo XVIII, tenían otra idea. Y luego la casaca. La casaca, como ya hemos visto, era una prenda larga, servía de abrigo y también para distinguir a, podríamos llamar, marineros de oficiales. ¿Vale? Aunque en la piratería no se distinguían como tal, pero una casaca no la solía llevar cualquiera, ¿vale? Normalmente la gente iba como voy yo ahora mismo, una camisa, faja, cinturón y luego unos pantalones o lo que sea para tapar lo que hay de cintura para abajo. Entonces, la casaca
solía tener, sobre todo los militares, solían tener decoraciones, solían tener cierto número de botones, el cual distinguían su rango. En este caso es una casaca civil, a la cual le añadí yo estos puños para, bueno, para representar a mi tripulación. Y la camisa es bastante sencilla, la verdad, es una camisa acuchillada, como se puede ver, ¿vale? Se puede desabrochar por si hace mucho calor y te lo quieres remangar. Es una camisa con pico, lo cual tiene también este hilo para poder cerrarlo en el caso de que tengamos frío o lo que sea. Hasta ahí tendríamos lo que es el atuendo básico de pirata o corsario si nos queremos fijar en, entre los siglos XVI y XVIII. Y en mi caso, mi atuendo está, no está fijado en, o sea, no me fijé en nadie, simplemente pues miré lo que sería lo genérico en, es, en estos siglos, ¿no? Del XVI al XVIII. Sería más fiel al siglo XVIII o XVII, de hecho también a veces llevo alguna, algún chaleco encima de la camisa y debajo de la casaca, lo cual también significaba como más estatus, ¿vale? Pero depende de la ocasión, pues si quiero ir más sencillo, pues llevo solo esto. Lo más vistoso que llevo del traje sería la casaca, que es de Mytholon, comprada en Neville Taylors vía internet. La camisa, que es de Epic Armory, comprada en la tienda física que tenía Neville Taylors en Barcelona, que ahora se llama Kratosphere. Y una cosa importante que ya se me olvidaba, el tema de la higiene, ¿vale? El tema de la higiene, son prendas que pueden ser lavadas en la lavadora, aunque yo personalmente, ya que me gusta muy, ser muy fiel a la historia, cuando llevo este ropaje, ¿no? Este traje a eventos o lo que sea, suelo llevar una camiseta interior, que es así que se lava normalmente por temas sanitarios, pero lo que se ve, es decir, la camisa, la casaca, el tal, todo lo que se ve, yo lo que hago cuando llego a casa lo cepillo, ¿vale? Con un cepillo normal que tengáis por casa, ¿vale? Que no esté sucio principalmente. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo queremos representar la historia, ¿vale? Y en la historia no habían lavadoras. Y quieras o no, cuando tú lavas una prenda con la técnica de la época, acabas a largo plazo teniendo una pieza que cualquiera diría que lo ha sacado de una máquina del tiempo. Lo cual, si queremos una recreación muy fiel de estos, de estas épocas, pues es un consejo que yo os doy personalmente. Eso sí, debajo una camiseta normal para evitar olores y bueno, ya lo sabéis. En conclusión, todas estas piezas son de una calidad aceptable, ¿vale? Son muy buena calidad. Veis que los materiales son cuero, bueno, en este caso es un cuero muy resistente. En este caso es una polipiel, pero es de muy buena calidad. Cualquiera que lo vea sospecharía de que es un cuero real. Y la casaca, bueno, es una tela que cuida mucho los detalles. Al igual que esta, ¿vale? Es muy fina. Y sinceramente yo lo recomiendo al 100%, ¿vale? Ya que visualmente son piezas estéticas. Y también son muy cómodas, ¿vale? La gente a veces piensa que una ropa de época tiene que ser incómoda. No tiene por qué, ¿vale? Son ropas que te dan mucha movilidad. Yo personalmente practico soft combat con esto puesto y no tengo ningún problema de movilidad. Así que todo el que esté pensando en comprarse un atuendo pirata, corsario o simplemente de un civil del siglo XVII y XVIII puede comprarse estos artículos confiando en que son de buena calidad. Si tenéis alguna duda, pues podéis dejarlo abajo en los comentarios, los cuales me harán llegar de alguna forma u otra y os intentaremos responder con la mayor brevedad posible. Y dicho esto, solo falta decir que os suscribáis al canal de Softcom Barcelona, le deis a like si os ha gustado el vídeo
Y sobre todo también, si os estáis suscritos, dadle a la campana para que os avisen de nuevas, ¿no? En cualquier ambientación de los siglos XVI a XVIII, que básicamente... Hostia, para. Me queda tan blanca. Consejo te doy porque Pompeya marina soy. No, pues yo dije. A ver, dale. Es el consejo que doy, porque Popeye el marino soy.